¿Sabías que el cuerpo humano se compone de un 75% de agua? El agua es vida. El agua sana y pura es María. Es por eso que debes siempre consumir mucha agua. Por tu salud y de toda tu familia. Agua María, la empresa de más trayectoria y calidad de todo el Nordeste. Necesitas tener tranquilidad. Y la única manera de obtenerla es con la compañía de seguros que respalda a los productores agropecuarios del país. Agrodosa. ¿Perdiste todas tus cosechas porque no estás asegurado? ¿Te quedaste con la mano en la cabeza? Necesitas estar tranquilo, obteniendo tu seguro agropecuario, porque te garantiza la inversión ante eventos impredecibles como ciclones, tornados, inundaciones y sequías. Duerme tranquilo con Agrodosa, porque protegen tus cosechas, maquinarias e infraestructura. Solo tienes que visitar una sucursal del Banco Agrícola para obtener tu póliza. Después de evaluar los daños, en solo 15 días te pagan lo invertido. Agrodosa, la confianza del agricultor. Oh.
Muy buenas noches, amigos televidentes. Nueva vez, gracias al Señor, otro programa de Agrogente. Agrogente es una idea del licenciado Luis Ernesto Camilo y encomendó a quien les habla a que le diéramos seguimiento al programa Gente para los viernes convertirlo en Agrogente. Y allí estamos, desde San Francisco de Macorís, transmitiendo por Somos TV 56, televisión orgánica como tu capital del Nordeste, República Dominicana. Puedes sintonizarlo por Somos56.tv, no solamente en la web, sino en Facebook y todos los que tienen las redes sociales de República Dominicana. Como siempre, llegó una época que es necesario hidratarse, una época que es obligatorio estar tomándose por lo menos 2 litros de agua al día. Y qué mejor que un agua María desde San Francisco de Macorís, hecha por pasteurizadora María SRL. En diciembre, en época de frío, recomiendo también tomar agua, porque el organismo realmente sigue el funcionamiento día a día y el combustible más agradable que tiene para trabajar es el agua. Señores, una presentación de todos nuestros que apoyan a Agrogente, y sobre todo también tenemos a La Sanjuanera, que es una empresa que se dedica a la importación de granos, pero trae los granos cuando ya se acaba todos los granos producidos en República Dominicana. Es una empresa familiar, pero también con carácter social. Primero la patria dominicana, y ellos saben que sin producción no hay nación. Y realmente la familia de La Sanjuanera se encarga de traer todas las mejores leguminosas y comprar las mejores cosechas producidas en el campo dominicano. Carretera La Cuava, teléfono 809-331-0101, perdón, 331-1010, camino a La Cuava está La Sanjuanera. Llámelo, personas con que se puede negociar. Señores, como siempre, una importante invitación. La Embajada de la República de Argentina, la Asociación de Productores de Leche, APROLECHE de la República Dominicana, conjuntamente con el Ministerio de la Producción de la provincia de Santa Fe y la Cámara Argentina de Fabricantes y Proveedores de Equipamientos, Insumos y Servicios para la Cadena Láctea, tienen el honor y nos invitaron a la Jornada Técnica para productores y empresas procesadoras de leche, productores tamberos, en Argentina se llama tambero, aquí son los productores de leche, y a empresas procesadoras de leche, o sea, a los queseros, para una ronda de negocios, este lunes 5 de junio, a las 9 de la mañana, en las instalaciones de APROLECHE, en el Salón Don Arturo Viaggi de la ciudad ganadera. También, señores, tenemos otra invitación, y eso se está dando en el día de hoy. Es que es un conservatorio sobre el cultivo de la chinola que se está dando en el día de hoy, y invita a la Junta Agroempresarial Dominicana, la YAC. Importante, la YAC siempre con su accionar día a día, hora a hora, minuto a minuto, segundo a segundo, haciendo del campo dominicano algo viable para la salud de todo y cada uno de los dominicanos. Señores, hay una advertencia. Salud pública, tenemos que tener conciencia. Ha dado una alerta sobre el uso de pañuelos, el uso de manos sucias, saludar en las calles,
no lavarse las manos, no lavarse la cara, no lavarse los ojos. Y esto es la conjuntivitis. Dice ya es una epidemia, es viral y es agresiva esta cepa de virus. Y con cosas sencillas se puede de una manera contrarrestar. Lavarse las manos, porque hay objetos, manos, toallas, cosméticos, hasta hablarse cerca, prestarse lentes que están contaminados y esto puede provocar la enfermedad. Lavarse con frecuencia las manos y la cara con jabón, mantenerse los ojos limpios usando pañuelo personal. Si se enferma un ojo, utilizar dos pañuelos, uno para el ojo malo y el otro para el ojo bueno, o sea, no tratar de ponerse el mismo pañuelo en los dos ojos. Están evitando bañarse en piscinas colectivas. Si está usted enfermo, su sábana, la almohada, es posible que esté contaminado. No permita que sus niños, si están acostumbrados por unos cuantos días, que no se acuesten. Y realmente tratar de que también la sábana que usted esté suya sea partida por mitad en la cama, que su esposa o la que duerme a su lado tenga su propia sábana y también que la señora tenga la precaución de que por lo menos interdiario hervir no solamente la sábana suya, sino también su almohada. También si usted está yendo a un lugar de trabajo, informe a sus superiores porque Salud Pública ha determinado que usted tiene obligatoriamente que tomar licencia médica, no por su gravedad, sino para evitar la infestación a sus demás compañeros de trabajo. Señores, este martes que pasó de esta semana, creo que fue 31, fuimos invitados por el Consejo Nacional para el Fomento de la Leche, Conaleche, y allí se dieron los certificados de aquellas empresas que concursaron en el primer concurso nacional de quesos artesanales de la República Dominicana. Dentro de las queserías que tuvimos presentes, quesos Don César, quesos Sato Rey, queso Don Manuel, queso del Redil, queso Rotti, Rodríguez Esteve, queso Superior, queso Don Vilorio, Deliciel, la gente de Mu Bravo, queso Soleagas, quesos de IM, queso Paisa, de aquí de San Francisco de Macorís, y quesos Don Capetos. Creo que ahí tenemos una fílmica que realmente le envié a nuestro querido. Ahí tenemos a doña Mariana Furakis del Conaleche. Tenemos un hermoso mural ahí en el salón Don Otto González. Y ahí se dieron entrega los certificados de evaluación de cada uno de los quesos. Tenemos ahí presente al doctor Don Arnaldo Gómez, director ejecutivo del Conaleche. Y comenzó a presentar y a entregar cada uno. ¿Puede darle seguimiento, por favor, si en caso de que esté corriendo? Ahí tenemos a nuestro amigo empresario, don señor, vaya señores, venezolano, Hugo Socorro, es el dueño y socio de San Francisco de Macorís, de la empresa Deliciel, de aquí de San Francisco de Macorís, y está exhortando a que cada uno de las empresas lácteas, pequeñas, medianas o grandes, compren la leche de República Dominicana, porque de una manera u otra, la leche de producción nacional es la leche que nosotros debemos de consumir. Un poquito más adelante está la entrega de los premios en otro video, Juan Carlos, velo localizando, porque de una manera u otra, bueno, Juan Carlos, ese video parece que está, ¿lo vas a arreglar? Bueno, nosotros en ese día no solamente recibimos qué queso tenía una dificultad técnica,
en cuanto a textura, olor, sabor, elasticidad, color, olor, todas esas cosas buenas que tiene un alimento, en este caso el queso, nos dieron esa evaluación y es mejor que un premio, porque en esas evaluaciones usted se lo lleva y mira y realmente usted chequea de que realmente hay un problema en ese queso y usted con esa evaluación, pues usted lo mejora. ¿De dónde vienen esas evaluaciones? Bueno, nada más y nada menos vino que de don Sergio Borbonet. Don Sergio Borbonet, nada más y nada menos, hace 4 años ganó un libro que fue mejor libro del mundo en cuanto a quesos. ¿Y quiénes entregaron este premio? Bueno, lo entregó la Asociación de Chef de Francia, la Asociación de Chef de Alemania y la Asociación de Chef de España. Cuando 3 asociaciones de esa categoría, bueno, le dan a usted la categoría de que usted hizo un libro y le dan que fue el mejor del mundo, pues usted va a tener que sentirse orgulloso y parte de esas evaluaciones nos las hizo el señor Borbonet, don Sergio Borbonet, y 3 técnicos de República Dominicana, ya uno de origen italiano, don Mario Torroni, Elio Reyes y Mildred Coste. La directora técnica fue doña Mariana Furakis y realmente para este año que viene, en la próxima edición de la Feria Nacional Agropecuaria 2017, perdón, en la próxima que va a ser 2018, en marzo de 2018, pues vamos a tener el segundo concurso nacional de queso y en vez de un día, 2 días, porque vamos a tener más participantes que van a querer entrar en ese concurso. Como siempre, señores, Juan Carlos, si tú quieres dejar eso para luego, en la pausa vamos a tratar de tenerlo para ver la entrega de los trofeos, de los premios, de los mejores quesos de en primer, segundo y tercer lugar en queso crema que ganaron los quesos artesanales de la República Dominicana. Bien, el Ministerio, como siempre, de Agricultura, tiene un monitoreo semanal, mensual, sobre los precios de los productos agropecuarios y de la canasta familiar en el día a día. Como siempre, nosotros tenemos el comportamiento de los precios promedios en los minoristas de los productos agropecuarios. Esos precios están en esta semana, fueron dados hasta el 29 de mayo, o sea, prácticamente hasta el lunes. 29 de mayo. Los precios del arroz selecto se mantiene en esta semana 23,50, la semana pasada 23,75, un poco a la baja. El arroz selecto subió 25 centavos, 21,75, y el arroz superior se mantiene con el mismo precio que las semanas anteriores. Dentro de las raíces y tubérculos, podemos ver en el extremo derecho, la batata 13 pesos la libra, baja 50 centavos, el ñame 23,75, sube 1 peso. La papa blanca, 18,50, sube 1,50. La yautía blanca se mantiene igual, 27,50. Y la yuca, 11,50, bajando 50 centavos. Dentro de las leguminosas, que son las habichuelas, tenemos la habichuela roja, 49. Se mantiene igual, 39,50 y 42,50 se mantienen iguales, tanto la habichuela roja, la negra, como la pinta. Dentro de las hortalizas, el ajo importado, 188,75. Yo siempre abogo que ojalá se ponga 500, porque el ajo criollo es que debemos consumir y está a 137, son 50 pesos menos. Consúmalo nuestro. 35 pesos la cebolla amarilla y la cebolla roja criolla a 33,75 y parece que se está escaseando la cebolla roja importada porque no tuvieron precio en las últimas 2 semanas. Bien, los plátanos de Barahona, 12,33, suben un poquitico, 1/3,
del precio. Y el plátano Fiat 20 bajó un peso en el mercado local. Dentro de los productos pecuarios, tenemos que la res, la bola, se mantiene igual, 104,50, la cadera 103,75, también se mantiene igual, el rotí se mantiene a 105 pesos igual, 90 pesos se mantiene inalterable en las últimas 4 semanas, el cerdo de chuleta fresca, el cerdo, la pierna 71,25 se mantiene inalterable también las últimas 4 semanas, 33 pesos, pollo vivo subiendo 4 pesos con relación a la semana anterior, y el pollo matado se mantiene con 1,50 con relación a la otra semana, a 46,50, sube 1,50, y el huevo de granja sube 25 centavos. Eso es el comportamiento ahora mismo de los productos de la canasta familiar. Ahora, aquellos productos que disminuyen, aumentan o permanecen igual su precio, podemos tenerlo, tenemos que los que se mantuvieron aumentando más de un 15%, se tuvieron el limón persa, limón criollo, el melón y la naranja agria, estuvieron entre 18 y 38%. Aquellos que estuvieron entre un 6 y un 14%, está la batata y la zanahoria. Aquellos que estuvieron por debajo de un 5%, la cebolla roja y el ñame. Y luego el arroz selecto superior, la habichuela negra, la José Betty, la pinta, la yuca, el plátano frío, berenjena criolla, la res banda, cerdo y los huevos se mantuvieron prácticamente inalterables. ¿Quiénes han aumentado? Una variación de más de un 50, 40 y un 30%, el ají cubanela, el guineo, papa blanca y el ají morrón. Aquellos que tuvieron entre un 7 y un 6%, el plátano barahona grande, lechuga repollada, la lechuga red lady, el tomate de ensalada y el pollo vivo. Y aquellos que tuvieron solamente una variación entre un 5 y un 3.85%, yautía blanca, ajo criollo y el ajo importado. Esos son los precios que realmente estuvieron presentes en esta semana y quienes han aumentado y quienes se han mantenido en los precios. Bien, como una zona eminentemente agropecuaria y una zona del nordeste que produce el 63% del cacao, está los precios de la bolsa de Nueva York dado por el Ministerio de Agricultura, específicamente por el viceministro de Producción Agrícola y Mercadeo, el señor M. Ildefonso Medina García, es el que manda estas estadísticas, y el precio en la Bolsa de Valores de New York está $2,037 la tonelada. Eso significa que el cacao Sánchez en el día de 30 de mayo se cotizó a $4,033.33 y el cacao hispaniola a $4,233.33 para una diferencia entre el cacao Sánchez y el hispaniola fermentado de unos 200 pesos. Eso también es un apoyo de el Ministerio de Agricultura de la República Dominicana. Bien, cada día primero de junio se celebra en el mundo entero el Día de la Leche. Y el Consejo para el Fomento de la Leche nos hizo una invitación a todas las empresas que tratamos de comprar la leche producida en República Dominicana. Y como siempre, a la Asociación de Productores de Leche de la República Dominicana, ADO PROLAC, pues realmente fue solidaria en esa solicitud del CONALECHE y estuvieron una agenda de entrega de productos lácteos al hogar de ancianos Doña Chucha, que eso fue el lunes. Se le entregó el martes, día primero,
en horas de las 9 de la mañana al hogar de niños y niñas con SIDA. Luego se hizo una misa en Santo Domingo en honor al Día Mundial, y allí se exhortó a que realmente se siga consumiendo leche, no solamente para consumo de los humanos, niños y envejecientes, sino para cada y toda y cada uno de los programas que el gobierno puede llevar a la población. Yo creo y soy creyente, y mi teoría la defiendo, es que el gobierno no solamente debe hacer la labor buena que está haciendo de dar el desayuno escolar leche. En el día de hoy sostuvimos una importante reunión donde la vamos a sostener próximamente, donde se va a incluir 3 onzas de queso en el desayuno escolar. Es una propuesta del gobierno y lo vamos a aplaudir. Quienes estamos fallando somos nosotros, hay que ser claro en esto. Tenemos las puertas abiertas en el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, INABIE. Y todo el equipo técnico, desde planificación, estudios nutricionales, ya han hecho las bases para invitarnos a los queseros dominicanos a estar presentes en el desayuno escolar. Ah, pero la leche tiene que ser, claro, pasteurizada. Y vamos también a pedir más. Vamos a aplicar 8 onzas de yogur. Y de los días que se están dando ese juguito que ha sido tan criticado por la sociedad dominicana, por la Asociación Dominicana de Profesores, por el mismo INABIE y por el Ministerio de Educación, que han puesto sanciones y han puesto entredicho la calidad de esos jugos porque está prohibido dar X% de azúcares en los jugos, y esos jugos algunas veces tienen más azúcares que lo normal. Quitar un día como plan piloto de esos juguitos y darle 8 onzas de yogur. Le aseguramos que va a ser del cielo a la tierra. Y usted podrá en su casa saber que no es lo mismo tomarse un juguito de lo que dan en el desayuno escolar, que puede tener la mejor calidad y la mejor industria, pero cuando usted da un yogur, usted está dando algo donde la naturaleza dice que después del amor de una madre no hay nada como los lácteos. Bueno, la FEPAL, que es la Federación Panamericana de la Leche, en ese día manda un anuncio diciendo que hay que desarrollar lo que se llama el desayuno o escolar o el vaso de leche escolar. Es una propuesta de la FEPAL. Y luego de la pausa, porque ya hemos tocado el umbral de las 7:30 de la noche de hoy, viernes, día 2 de junio, vamos a ver cuál es el mensaje de la FEPAL en cuanto a la leche, pero además, cuáles son los únicos países en Latinoamérica que están cumpliendo con la cantidad de leche reglamentaria que necesita un niño, que necesita un envejeciente y que necesita el humano. Vamos a la pausa, Juan Carlos. Volvemos con más de Agrogente por Somos TV 56, por Canal Tricón Nacional, televisión orgánica como tú. ¿Sabías que el cuerpo humano se compone de un 75% de agua? El agua es vida. El agua sana y pura es María. Es por eso que debes siempre consumir mucha agua, por tu salud y de toda tu familia. Agua María, la empresa de más trayectoria y calidad de todo el Nordeste. Necesitas tener tranquilidad
y la única manera de obtenerla es con la compañía de seguros que respalda a los productores agropecuarios del país. Agrodosa. ¿Perdiste todas tus cosechas porque no estás asegurado? ¿Te quedaste con la mano en la cabeza? Necesitas estar tranquilo, obteniendo tu seguro agropecuario, porque te garantiza la inversión ante eventos impredecibles como ciclones, tornados, inundaciones y sequías. Duerme tranquilo con Agrodosa, porque protegen tus cosechas, maquinarias e infraestructura. Solo tienes que visitar una sucursal del Banco Agrícola para obtener tu póliza. Después de evaluar los daños, en solo 15 días te pagan lo invertido. Agrodosa, la confianza del agricultor. Bien, señores, Pizzería Brian, Pizzería Brian desde San Francisco de Macorís, dando la mejor pizza que usted pueda imaginarse. Yo tuve que darle un arreglo ahí porque el dueño del canal, cuando la vio entrando, agarró y le entró como la conga. Yo lo que hice fue que le di una arregladita ahí, porque Pizzería Brian no solamente tiene la mejor pizzería que usted pueda imaginarse en San Francisco de Macorís, sino un servicio expreso
que le llega calientico a su casa. 725-5314. También tiene una sucursal, la Pizzería Brian, en el Ciruelillo, entrando en Vista al Valle. No es Vista del Valle, no es Vista al Valle. Y ahí está también una sucursal para llegarle más cerca de usted a esa zona de San Francisco Macorís, progresista como siempre, en como es Vista al Valle. Pues realmente seguimos con el comentario sobre el Día Mundial de la Leche Escolar. Y dentro del comunicado de la FEPAL, oigan lo interesante, tener el vaso de leche escolar no solamente aporta vitamina A, D, E y K, también vitaminas del grupo B, minerales y aminoácidos. Pero los principales minerales son el zinc, magnesio, potasio y fósforo, que son esenciales y adecuados para el crecimiento del niño. Dice que estos componentes convierten a la leche en el alimento más apropiado en el desarrollo de los niños. Y aquí le están dando duro a la pizza. Ustedes no lo están viendo, pero ya es candela. Esa pizza Brian, cuando llega aquí, todo el mundo es al cocote que le tira. En la mayoría de los países de América Latina, los programas de leche escolar han demostrado una excelente herramienta para el control de la desnutrición, pero además otra excelente herramienta para mantener el fortalecimiento del desarrollo rural, sobre todo aquellos productores ganaderos. Hoy, escudriñando noticias, solo 4 países de Latinoamérica toman suficiente leche. Eso fue tomado de El Comercio, un estudio que se hizo en Latinoamérica. Dice que Ecuador, con un consumo de 100 litros de leche por habitante al año, no alcanza el parámetro mínimo de 150 litros que recomienda la FAO para tener una buena nutrición. Se informó ahora este 25 de abril de este año. Eso fue en el tercer encuentro panamericano de jóvenes lecheros que se desarrolla en el Ecuador. ¿Dónde yo le pongo énfasis y atención? Tercer encuentro panamericano de jóvenes lecheros. Allá están inculcando a los jóvenes la cultura de que el padre, si es lechero, siga con esa cultura de producción de leche. En República Dominicana, don Pablo Contreras, Eric Rivero y otros líderes del sector agropecuario y buenos técnicos, en el mío propio advierto de que una manera u otra, y la planta, podemos seguir, estamos en el aire, ¿no? Ok. Bueno, es que uno al oscuro metí la pata.
¿Sabías que el cuerpo humano se compone de un 75% de agua? El agua es vida. El agua sana y pura es María. Es por eso que debes siempre consumir mucha agua. Por tu salud y de toda tu familia. Agua María, la empresa de más trayectoria y calidad de todo el Nordeste. Necesitas tener tranquilidad y la única manera de obtenerla es con la compañía de seguros que respalda a los productores agropecuarios del país. Agrodosa. ¿Perdiste todas tus cosechas porque no estás asegurado? ¿Te quedaste con la mano en la cabeza? Necesitas estar tranquilo obteniendo tu seguro agropecuario, porque te garantiza la inversión ante eventos impredecibles como ciclones, tornados, inundaciones y sequías. Duerme tranquilo con Agrodosa, porque protegen tus cosechas, maquinarias e infraestructura. Solo tienes que visitar una sucursal del Banco Agrícola para obtener tu póliza. Después de evaluar los daños, en solo 15 días te pagan lo invertido. Agrodosa, la confianza del agricultor. Thank you.
¿Sabías que el cuerpo humano se compone de un 70%? Bien, señores, seguimos. Es normal en República Dominicana un apagón. Pero es normal también de que la planta, el translate, como le llaman los gringos, no funcione, no entra a tiempo y haya que hacerla de una manera manual. Pero toda oscuridad tiene un riesgo. Y fue que cuando vine a ver, la pizza se la llevaron toda. Pero nada. Señores, la FEPAL explica que los países que realmente toman más leche en Latinoamérica, cuando terminamos el comentario empezándolo, dijimos que Ecuador estaba dentro de los países que menos leche toman. Pero según Daniel Pellegrina, que es el presidente de la FEPAL, los únicos países en Latinoamérica de 18 países que están dentro de lo que recomienda la FAO en la ingestión de leche de vaca, no leche en polvo, no leche de vaca pura, está Uruguay con 250 litros. ¿Pero qué pasa con Uruguay? Tienen 3 millones de habitantes y 10 millones de vacas y ovejas. Pero también tienen planes, como la única, el único país que tiene una escuela de técnico lácteo y que acaba de inaugurar una con todo lo más hermoso y moderno que tiene una industria láctea. Luego Argentina le sigue con 210 litros de leche per cápita. Costa Rica con 199 y Brasil con 176. La nación cuyos habitantes tienen menor acceso a este alimento es Bolivia. Bien, señores, 300 representantes de diferentes cadenas de la producción láctea se dieron cita en la ciudad de Montevideo, en el norte de Ecuador, para el tercer encuentro panamericano de la leche. Una noticia que nos llenó de satisfacción ayer fue ver que Cuba, el Parlamento cubano aprueba la competencia privada, las empresas privadas, lo que antes fue prácticamente proscrito, prohibido, y lo que hoy es proscrito y prohibido en Venezuela, para mí un pseudo comunismo o un pseudo socialismo, Cuba, que desde los años 50 se ha mantenido como el único país verdaderamente socialista en el mundo. Oigan esto, acaba de abrir la empresa privada, porque sin competencia no hay desarrollo. ¿Y por qué doy esta noticia? Porque la enlazo con esta, que también buscando en noticias de Latinoamérica y el mundo veo que en la provincia de Camagüey, aún siendo una época de sequía, las cooperativas de crédito y servicios acopiaron 250 mil litros de leche, una cifra considerada importante para la meta, que es de 1 millón de litros. Para tales resultados, las juntas directivas de estas unidades recibieron un reconocimiento del ministro de Agricultura de la provincia de Camagüey, empeñado en la recuperación del llamado movimiento millonario del litro de leche. Son 20 bases productivas, 20 cooperativas, y ya llegaron prácticamente a un 23% de las metas que se pusieron del millón. Dieron lo que se llama un fomento a la recuperación de pasto, y por lo tanto vamos a tener en Cuba un gran
productor de leche ya en la región, sobre todo ahora que se ha abierto la acción de las empresas privadas. Para terminar el tema de la leche, se dice que Latinoamérica va a ser el soporte ideal para China tener sus productos en la parte de desarrollo mundial. Se está basando de que China tiene los ojos puestos en Latinoamérica. Y qué importante eso, muy importante. El desarrollo de China, yo estuve viendo, se me ha extrapapelado, pero miren esto, lo que es un país que tiene como línea propia cuidar a sus productores. China, en el empaque de leche de importación, en lo que va del año 2016 y aquí dice después del año de abril 2016 hasta abril del 2017, disminuyó la importación de leche fresca en un 18%. ¿Tú sabes por qué? Porque la estadística china dice que los productores de leche, a medida que el año pasado y años anteriores salieron por el mundo a recorrer, a recomprar y recoger ganado de buena calidad, ya está dando su fruto. Han aumentado su producción láctea en un 18% y han dejado de comprar un 18% de importación para proteger a quién, a sus productores lácteos. Pero en otros renglones, la whole milk, que es la leche entera con grasa, aumentó un 22%. La leche descremada aumentó un 7%. El whey, que es el suero lácteo, aumentó un 13%. La leche entera líquida disminuyó un 18.9%. El queso aumentó un 18%. La caseína disminuyó un 38%, porque a mayor producción, pues menos leche tienen que importar y menos caseína también. La lactosa aumentó un 15%, el yogur y las mantequillas un 14%, la leche condensada azucarada un 15% y la lactosa un 38%. El total de todo es que los lácteos en los que crecieron y disminuyeron más o menos tiene un superávit de un 2% de aumento positivo en cuanto al valor de las importaciones. En el valor de precio, un 19.9% más en el valor de los precios. Bueno, 7:56 de la noche. Hemos hablado de muchas cosas, pero hay algo que no hemos tocado. Y es que los suministros de cereales en el comportamiento mundial del mundo va a seguir estable durante el 16, va a seguir estable en el 17 y va a seguir su estabilidad en el 18. O sea, ahí vemos esa gráfica donde la producción, utilización y existencia de los cereales viene en una cadena ascendente desde el año 2007 hasta el 2018, situándose ya en una 800 mil toneladas de cereales que van a tener a nivel del mundo. Cuando hablamos de cereales, hablamos de maíz, hablamos de sorgo, hablamos de soya, hablamos de arroz y leguminosas. Dice que a pesar de que el comercio puede contrarreverse en una disminución entre el 17 y el 18 de un 2.2%, pero va a mantener su ronda de crecimiento normal hacia arriba. Se prevé que el comercio de cereales secundario rondará en 173 millones de toneladas. Esto representa un 3% menos que el 2016, pero de por sí mantiene el vigor
del aumento de producción de los cereales en el mundo. O sea que por ahora no se prevé una disminución en los cereales y tampoco se prevé una falta de los cereales en la alimentación de los humanos a nivel internacional. Prácticamente llegamos al final. Quiero recordarles lo siguiente, de nuevo, la conjuntivitis es una epidemia, es viral y es sumamente agresiva. Por lo menos, ten la conciencia de lavarte las manos varias veces al día y la cara. Si saluda, ten cuidado a quien saluda, no coja lentes prestados. Si usted es mujer, no utilice los rímer, los alineadores de ceja. No se bañe en piscina. Si usted ve que usted tiene la conjuntivitis, no deje que el niño se acueste. Esto es viral, 4 o 5 días nada más. Si usted está enfermo de un ojo, solamente ese pañuelo para ese ojo. Y sobre todo, si usted trabaja en una empresa estatal, privada, dígaselo a su supervisor, porque según el Ministerio de Salud Pública, usted tiene obligatoriamente que darle licencia médica, no por la gravedad de la conjuntivitis, que de por sí hay que cuidarla, sino para evitar el contagio y ausentismo laboral con pérdida a la institución o a las empresas. Viernes 2 de mayo llegamos al final de Agrogente, una idea del licenciado Luis Ernesto Camilo, productor, conductor Darío Leaga, quien les habla, desde San Francisco de Macorís por Cable Tricón Nacional, Cable 56 por Somos 56 TV. Este fin de semana, que Dios les dé muchas bendiciones. El lunes volvemos a la faena del día a día y otro día más, el 9 de la semana que viene, nos vemos de nuevo con un programa más de Agrogente. Buenas noches y que Dios los bendiga.